Y creo que ahora sí, ya estamos a una hora, llegamos a tiempo, no creo que nos equivoquemos ahora sí. Ahora sí vamos a volar, Josef. Ay, ni se puede. Ya no hay vuelta atrás, ahorita sí ya no me pueden decir, ¿no? Ya tenemos que subirnos ya. Me da miedo. Oye, que es con pajarito. Aunque hasta ahora ya no les he dicho a dónde nos vamos. Mucho reventado. Pregúntales, ¿a dónde piensan que nos vamos? No sé. A ver, mami, ¿a dónde piensan que nos vamos? Yo voy a saber a dónde se lleva. En 50 Marcos. Metros, tu lugar de destino estará a la derecha. No tiene idea. Papi, ¿a dónde piensan que nos vamos? Tu lugar de destino está a la derecha. Yo no sé qué estoy llegando. A vender es que se va. Solo sé que estoy llegando al aeropuerto. O sea, ¿cuánto destino me voy? Ay, ay, ay. Ahora sí voy a subirme. Ahora sí voy a subir. Uchi. Chacturri. No tenga miedo, no. Estamos templando. Mira, ni es verdad. En este momento, después de pasar la revisión, nos llevamos un buen susto porque mi papá perdió el boleto. Estábamos buscando un buen rato, no sabíamos si se nos quedó en alguna mochila, pero al final logramos encontrarle, pero nos llevamos un buen susto. ¿Qué? No creo que logramos pasar. Nos fallé. Casi se le pierde el boleto a papi. Pero creo que es la quechua del monte porque te hacen sacar todito. Con tal de que no pierdan su cédula y el boleto, podemos subirnos al avión. Perdemos eso, ya se quedaron. El que se quedó ya. Solita, vuelves a la casa. Solita. Bueno, ahora sí creo que estamos a tiempo. Estamos la TAM. ¿Dónde está? Ya se fue. A Madrid, dice. Thank you.
que bueno, pude meterlos a la sala VIP, pero dicen que le da vergüenza acercarse a coger la comida o bebida, cualquier cosa más quieren. Entonces voy a acercarme yo mismo a cogerles, o voy a ir con uno por uno. Querían que vivan esta experiencia, ¿no? Justo les estaba explicando que digo que pueden escoger cualquier cosa, lo que puedan comer, ¿no? Que cojan galletas, agua, lo que sea, ¿no? Es una zona VIP, aunque como que no se arriesgan a coger, le digo que cualquiera puede coger lo que uno avance puede comer y está pagado. Después de acabar tienes que recoger más. Lo que quieras puedes coger. Sí, está rico. ¿Seguro? Yo cocino mejor ni eso. Y finalmente, después de todo ese trajín, logramos subir al avión. Así que no se pierdan el próximo video de la experiencia de mis padres en avión por primera vez.